transparente. Alcalde, ¿cómo usted siente que va su gestión? Usted, la persona, no el alcalde, la persona, ¿cómo siente que va su gestión? Mira, a nivel de gestión, yo te digo que nosotros vamos excelente. Excelente. Yo le decía en el grupo, nosotros tenemos que revisar tal vez la percepción, porque la percepción muchísimas veces la percepción no va acorde con la realidad. Hay percepciones por diferentes factores. Nosotros estamos en una crisis. Para nadie es un secreto que estamos en una de las peores crisis que hemos tenido en los últimos años. Hay mucha gente todavía desempleada, los hoteles todavía están a media. El que está mal económicamente se echa la culpa a los gobernantes. Cuando la economía está bien, los gobiernos repiten. Aunque sea un asunto internacional, cuando la economía está mal, la gente se desahoga con el gobernante. Entonces nosotros estamos en un proceso ahora mismo de crisis económica mundial prácticamente. Algunos países europeos están peor que nosotros. Entonces, hasta que nosotros no pasemos la crisis que tenemos, mucha gente no va a valorar algunas cosas. Además, cuando tú haces cambios radicales, la gente no valora cosas. Nosotros, por ejemplo, estábamos hablando ahorita, nosotros en esta gestión hemos dado más de 100 sillas de ruedas. Tú no me has visto a mí entregando una. Nosotros hemos otorgado 2,5 millones de pesos en becas. Tú no me has visto a mí entregándole a un estudiante un cheque. Pero nosotros hemos ¿esto entregado? ¿Esto no se publicita, alcalde? No, lo que pasa es que nosotros venimos con un criterio de que entendemos que ese tipo de cosas. Ya entendía que la beca se habían quitado todo. No, 2,000,000 de pesos están ahí. De hecho, vamos a hacer una reunión con los estudiantes. Y están ahí documentados, porque los cheques no se hacen a Juan de los Palotes. Los cheques, pensábamos que usted venía con el mismo libro. Los cheques se lo hacen a las universidades. De hecho, nosotros ayer le entregamos 200,000 pesos a la UAA de un cheque. No lo publicitamos. ¿Y la UAA necesita? ¿Viste, Henry? Pero lo que te quiero decir con eso, para los procesos de beca, pero mañana nosotros le vamos a entregar 100,000 pesos a los rotarios. Ahí sí. Pero mañana le vamos a entregar a una iglesia 150,000 pesos. Es decir, lo único que cambió un poquito el sistema, yo dije que ¿en ahora... ¿En qué capítulo entra esta ayuda, alcalde? Hay un capítulo en la alcaldía para ese tipo de cosas. ¿Está en el 4%? Sí. Entonces, pero nosotros venimos con... Vamos a cambiar un poco el sistema porque la gente... Lamentablemente, hay que hacer lo que la gente quiere. Entonces la gente a veces cree. ¿Qué es lo que la gente quiere, señor alcalde? No, la gente ese sistema que yo lo criticaba, al final la gente quiere verlo. La gente lo que quiere es que usted vaya con 40 cheques. Exactamente. Nosotros hemos dado.